Bueno, amiguitos, seguimos en esta cápsula de Pepe Notas. Vamos a empezar la cápsula porque estamos aquí en Wixtan, ¿verdad? Sí. Un lugar muy bonito para venir a trabajar en las tardes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas tú? Josué. A ver, Josué. Nájera Montoya. ¿A qué actividades vienes aquí en las tardes? Pintura. ¿Cómo te llamas tú, amiga? Charis. Ahorita estamos trabajando con yeso. ¿Qué es lo que más te gusta pintar? El paisaje. ¿Y qué parte pintas? El cerro. A ver, Itzel, ¿nos comentas que hay unas cuevas acá cerca? Sí, hay dos, una por allá arribita y otra que es la del molino. A ver, cuéntame, ¿cómo es la cueva? ¿Ya has ido, verdad? No. ¿No has ido? Ah, todavía no he ido. ¿Tú sí has ido? Sí, sí, no sé. Ah, ¿y hay agua todavía? Sí, sí. ¿Y se puede tomar ahí agua? No. No, ya tiene tubos y ya está. Ya tiene alambre, ya no se puede. Ya no lo puede uno sacar. ¿Cómo era antes? Antes cuando no había tubo, cuando no sacaba la gente. Era mejor el agua, era más azul. Era más hondo. Limpio. Sí. Ah, y era bien limpio. ¿Y culebra no hay? Hay una. Vimos una. Capaz era una lombriz. ¿Verdad que no era una lombriz y salieron corriendo todos? A ver, otro más, otra historia de terror. Que se sepan. El pozo que está aquí. Ya salíamos en la noche, más tarde. Sí, ya más tarde. Y una vez nos espantaron ahí. Siempre encontrábamos pajaritos muertos, ¿verdad? Sí. Y una vez fuimos a llamar al padre, ¿verdad? Sí. Y se nos convivió para que bendiciera la casa. ¿Y de la un convivio para que viniera a bendecirle el pozo y la casa. ¿Después de eso lo siguieron espantando o ya no? Este, una compañera que tengo que vive aquí nomás me dijo que a las 12 de la noche salió con su hermano y su papá y que vieron que salió una mujer de blanco. A ver, Fernanda. Allá por la primaria pasa la llorona. ¿Y a qué horas pasa la llorona? A las 12 de la noche. A las 12 en punto de la noche pasa. Sí. Qué llorona tan puntual, ¿verdad? Que todos los días a las 12 de la noche en punto pasa. Ha de tener un reloj así bien. Así bien, ¿no? ¡Qué bonito! A ver, es que un día hubo un rezo allá y a las 12 de la noche se celebra el rezo. Y allí cae, hay como un pozo, allí cae el agua. Ajá. Primero escuchamos la voz de mi hermano y salimos a ver. ¿Qué les dijo? Luis, vengan, les voy a invitar a Sabrita. Decía, y salimos, fue. Y cuando vimos, estaba saliendo la señora allá del pozo y vestida de todo negro. Y luego pasó caminando y como ahí hay carretera, y según nosotros pensamos que él iba a pasar, o sea, él no le hizo nada. Luego fue corriendo para nosotros, nos quería agarrar y luego nos subimos y le dijimos a mi papá, a ver, no había nada. ¿Se van a algún rezo a las 12 de la noche que los haya invitado una señora y salga una señora de blanco y que les diga, les voy a invitar Sabrita? No vayan porque es espanto, ¿ah? Bueno, ahorita regresamos. Adiós. Bueno, se trata de que todos hacemos una rueda y un niño queda afuera. Empezamos a cantar la canción del lobo. El lobo aparece, vamos a comer. Lobo, ¿estás ahí? Y se dice, ya voy, ya todos tenemos que seguir corriendo. Y el que agarra primero es el lobo. Ok, yo voy a ser el lobo, ¿sale? Ah, sale, empiecen a cantar. Uno, dos, tres. Jugaremos en el bosque. Mientras el lobo no está, lobo, ¿estás ahí? Estoy tomando mi pozón. Jugaremos en el bosque. Lobo, ¿estás ahí? ¡Sí, ya están listos! Y me los voy a comer a todos. ¿Dónde están? Voy a comer. ¡Ahora sí! Y me los voy a comer en tamal. Primer concurso internacional de adivinanzas aquí en Wixtan, Chiapas. A ver, pues, ¿quién es el primero? Hay cuatro gatos en cada esquina. Cada gato ve tres gatos. ¿Cuántos gatos son? ¡Siete! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡16! ¿Por qué? Porque el que los está viendo a los tres no se mira él solito. ¡Ah! ¡Otro! Es un arbolito bien recto. No sale raíces, sino palabras. Es un arbolito bien recto, que no sale raíces y no salen palabras. No, que salen palabras en vez de raíz. ¡Ah! Está buena el lápiz, ¿verdad? ¿Por qué las ballenas son tan alzadas? Porque viven en el océano. ¡Ah! Un chiste fresa, ese es un chiste fresa. Pues bueno, vamos a elegir a ver quién ganó. ¿Quién ganó? Yo. A mí me gustó el del palito que sale en raíz, que sale en palabras en vez de... En vez de raíz. Entonces le vamos a dar un aplauso. ¡Bravo!
¿Qué les gustaría hacer de grandes? ¿A ti qué te gustaría hacer de grandes? Guía de turistas. Maestro. ¿Por qué? Para enseñar a los niños que sean inteligentes. Ingeniería forestal. Cuidar los bosques. Vigilar que nadie corte muchos árboles. ¿A ti qué te gustaría hacer? Doctora. Para ayudar a las personas. Climatóloga. ¿Climatóloga? Bueno, yo quiero estudiar así el clima. Cuando sepas, por ejemplo, que va a haber sol, ¿tú qué harías? Irme a la playa. Bueno, pues vamos a mandar los famosos saludazos de Pepe Nota. ¿Alguien quiere mandar un saludazo? Yo mando un saludazo a todos los mexicanos que están trabajando para vivir. Nos vamos a despedir de Huistán, Chiapas, así que nos vemos luego. Reportajeo para el Canal 10, Pepe Nota. ¡Adiós! ¡Adiós!